En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Comenzamos la Santa Misa rezando los laudes, son laudes del sábado. Están en la página 92. Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy, y sé que estando con ellos, tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de tu torreón como quien huye a un auxilio de aristocracia interior, pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano no hay soledad sino amor, pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón y dice siempre nosotros, incluso si dice yo. Tú, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos adelantan a las vigilias, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos dame vida. Ya se acercan mis inicuos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tu Señor estás cerca y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. Yo doy la muerte y la vida, yo desgarro y yo curo. Aleluya. Escuchad, cielos, y hablaré. Oye, tierra, los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina. Desfile como rocío mi palabra. Como llovizna sobre la hierba, como sereno sobre el césped. Voy a proclamar el nombre del Señor. Dad gloria a nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas. Sus caminos son justos. Es un Dios fiel sin maldad. Es justo y recto. Hijos degenerados se portaron mal con él, generación malvada y pervertida. Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato. ¿No es Él tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó? Acuérdate de los días remotos, considera las edades pretéritas. Pregunta a tu Padre y te lo contará, a tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Dios, la porción del Señor fue su pueblo, Jacob fue la parte de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Lo rodeó cuidando de él, lo guardó como las niñas de sus ojos. Como el águila incita a su nidada arrebolando sobre los polluelos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo. No hubo dioses extraños con él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo doy la muerte y la vida, yo desgarro y yo curo. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones, porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor están en su templo. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alégrese el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoree en los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega. Ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Oremos.
Dios Todopoderoso, a quien nadie ha visto nunca, tú que has disipado las tinieblas del mundo con la venida de Cristo, la luz verdadera, míranos complacido para que podamos cantar dignamente la gloria del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto sabemos que conocemos a Jesús, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él, debe vivir como vivió él. Queridos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado. Y sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, lo cual es verdadero y en él y en vosotros. Pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que esta luz y lo aborrece, su hermano está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. Alégrese el cielo, goce la tierra. Alégrese el cielo y goce la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. El Señor ha hecho el cielo, honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor están en su templo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y él y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre, «Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el alma». Palabra del Señor. No sé cómo se lo tomaría la Virgen cuando escuchó al venerable anciano Simeón decirle estas palabras. Por un lado, pues la alegría de que dijera esas cosas hermosas de su hijo, pero también la preocupación de que iba a ser una bandera discutida, problemas. Y sobre todo cuando a ella le dice, a ti una espada te atravesará el alma.
estoy seguro de lo que hizo después, porque no abandonó al niño y salió corriendo. Dijo, bueno, pues si me toca sufrir, sufriré. Y ahí es donde tenemos nosotros que meditar. No nos han enseñado, no nos enseñan a sufrir. No nos enseñan, la sociedad nos enseña a huir de los problemas, no nos enseñan a sufrir. En ningún sentido, ¿eh? No nos enseñan a sufrir en las relaciones, no nos enseñan a sufrir en el trabajo, no nos enseñan a sufrir físicamente. La penitencia es algo absolutamente descartado, tiene muy mala prensa. Cualquier cosa enseguida te están diciendo que te tomes analgésicos. Bueno, que enseguida tienes que tomarte calmantes. Es verdad que hay que tomar calmantes, ¿no? Por supuesto. Pero enseguida y por cualquier cosa no nos enseñan a sufrir. Esta bellísima iglesia tiene calefacción y tiene aire acondicionado, ¿no? Bueno, es estupendo estar confortables en el invierno, aunque este invierno no está siendo invierno, ¿no? Pero bueno, es agradable, ¿no? Pero hemos ido a misa siempre sin calefacción y sin aire acondicionado, ¿no? Y hemos pasado frío y sin embargo ahora somos incapaces de aguantar nada, ¿no? Y eso tiene, aunque no lo parezca, unas repercusiones enormes sobre lo que es más importante por encima de todo, nuestra relación con Dios y con el prójimo. No nos enseñan a sufrir, no nos enseñan a aguantar. Hay un problema. Huimos. Huimos de una manera, huimos de otra. Es decir, a veces hay una manera de huida brutal. El aborto es una huida. La eutanasia es una huida. A veces es una forma no tan brutal, pero también es una huida. El divorcio es una huida. No hablo de los casos extremos, que es distinto, ¿no? Huimos porque no nos han enseñado a sufrir. Repito, creo que la Virgen cuando le dijo estas palabras a Simeón, pues se debió de, no sé si de alterar, preocupar, bueno. Pero por otro lado, era más normal, ¿no? O sea, ¿es posible amar sin sufrir? Los que tenéis hijos, pues serán fuente de alegría, es claro, tantos momentos, tantos momentos maravillosos. Pero también, lo sabéis, son fuente de preocupación y a veces de enormes preocupaciones, por tantos motivos, y sin necesidad de que el chico salga mal, droga o no, sino por tantos motivos, fuente de preocupación. Si tuvierais que volver a empezar, ahora sois jóvenes como cuando erais, antes de casaros, si supierais que ibais a tener ese hijo, no otro perfecto, monísimo, no ese concreto, ese, ¿lo abortarías o le dirías bienvenido? Y lo mismo pienso yo, es decir, cuántos problemas, cuántos sufrimientos. Si tuviera que volver a empezar, yo volvería a decirle a Jesús sí. Con todo eso, sí. Es decir, si no nos han enseñado a sufrir, en realidad no nos han enseñado a amar. Y esto es lo que nos enseña Jesús. Jesús nos enseña que amar es sufrir. Y también gozar, que no es amar solo sufrir, ¿eh? Amar es sufrir y también gozar. Que en el amor hay momentos y etapas maravillosas y hay momentos de cruz, de sufrimiento, de sacrificio. Y que cuando quieres a alguien tienes que estar dispuesto a renunciar a muchas cosas para estar al lado de esa persona, para ayudar a esa persona, porque te interesa el bien de esa persona más que el tuyo. Y eso es sacrificio. Yo no sé si habéis leído, tampoco hace falta, El arte de amar de Jung. Desde la psicología te habla de la imprescindible necesidad del sufrimiento. Sin sufrir no se puede amar. Una mamá acepta tener un hijo y sabe perfectamente, por experiencia de su mamá o de su abuelita, las que vio, sabe perfectamente que eso llevará consigo sufrimiento, que habrá una espada de dolor que le va a atravesar el alma y también habrá muchos momentos de gozo. La Virgen María lo supo, lo aceptó y luego lo vivió. ¿Cuántos momentos de gozo con Jesús en Nazaret? ¿Cuántos? ¿Cuántos momentos de alegría en la intimidad del hogar? ¿Cuántos? ¡Qué maravilla vivir 30 años con nuestro Señor!
Sí, y Belén, y la huida a Egipto, y la matanza de los inocentes, y la cruz, sobre todo. ¿Y qué? ¿Y qué? Si le hubieran preguntado a la Virgen, sabiendo lo que sabía el Viernes Santo por la tarde, con nuestro Señor sepultado, aún no resucitado, si le hubieran preguntado, ¿volverías a empezar? Hubiera dicho, ¿dónde firmo? Por supuesto que sí. Así tenemos que hacer nosotros, Señor, por amor a ti, por agradecimiento a ti, sufrir y gozar contigo, lo que tú quieras, Señor. Santa Teresa dice, en una de sus bellísimas poesías, Señor, ¿qué mandáis, en aquel castellano antiguo, verdad? ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dice Santa Teresa, si queréis darme aflicción, si queréis darme agonía, si queréis darme alegría, Señor, ¿qué mandáis hacer de mí? Una espada de dolor nos traspasará el alma y también la corona de la gloria si estamos junto a Jesús. Que así sea. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Por la paz, por los cristianos perseguidos a mano de los musulmanes radicales o a manos de los comunistas, roguemos al Señor. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, las familias rotas, roguemos al Señor. Por nosotros, para que con la gracia de Dios, con la fuerza de Dios, seamos capaces de aceptar lo que Él nos mande, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, nuestras ofrendas en las que vas a realizar un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él, hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir tu Verbo nuestra debilidad, no solo asume dignidad eterna la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cuando Santa Teresa escribía el ¿Qué mandáis hacer de mí?, seguramente ya en ese momento había sido acusada por la Inquisición, en ese momento ya había tenido que sufrir el rechazo de las monjas de la Encarnación, es decir, ya sabía lo que era sufrir. Y le decía a Dios: aquí estoy, ¿qué mandáis hacer de mí? Digámoselo al Señor también nosotros. La espada de dolor nos atravesará el alma. Señor, dame fuerzas, dame la gracia, pero haz conmigo lo que quieras. Se lo decimos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Él es Jesús. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará.
Rezamos el Benedictus. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Oremos. Por la eficacia de estos santos misterios, fortalece, Señor, cada vez más nuestra vida cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos. A ti suspiramos gimiendo y llorando en la tierra. Sea pues, Señora, la Madre nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos. Fruto bendito de tu vientre, oh clementísima y piadosa, oh dulce siempre. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar.